Buenas gente, soy Giz y soy todo un veterano de Skullgirls. Y es por eso que hoy les voy a hablar sobre un personaje querido por muchas personas y odiado por otras. Big Bang, uno de los personajes más populares de todo Skullgirls y estadísticamente hablando el personaje más usado por los jugadores de Latinoamérica. Aún así, reconozco que Big Bang tiene ciertas fortalezas que lo hacen un personaje, pues cuanto menos molesto y difícil de pelear en contra. Que algunos jugadores, tanto novatos como semi-experimentados, ven a Big Bang como un personaje quizás demasiado fuerte y algo roto. Déjenme decirles que Big Bang, como tiene ventajas, tiene debilidades, aunque no son tan obvias. Y en este video voy a explicar todas las debilidades, cómo explotarlas y, en general, el matchup de Big Bang. Primero hablemos de las fortalezas de Big Bang para aclarar por qué la gente lo considera demasiado fuerte y luego sobre cómo contrarrestarlas. En caso de que no sepan mucho de Big Bang y por qué hay cierta gente que lo detesta pelear en contra, es principalmente el daño. Big Bang tiene fácilmente uno de los daños más altos en Skullgirls, siendo que con un solo brass y un nivel 1 puede quitarte un tercio de la vida. Un combo entero más de la mitad. Y un combo óptimo todo un personaje entero en ciertos casos. Hay gente que aprovecha tanto el daño de Big Bang que lo juegan en solo. El solo ban es muy común de verse de vez en tanto y es bastante molesto la verdad. Pues solo contra 3, Big Bang tendría 105% más de vida y haría un 45% más de daño. Eso júntalo con el daño del counter hit y le puedes decir adiós a tu asistencia. Otras razones del por qué Big Bang es odiado es por sus herramientas. Big Bang, a pesar de tener un daño increíble, no le faltan herramientas para ninguna situación. Brass tiene un gran daño, alcance y tiene armadura. A-Train, un antiaéreo que es imbloqueable si te agarra ascendiendo. Giant Step, que te hace knockdown si no estás saltando. Supers smashables, tanto terrestres como aéreos. Un nivel 3 con un enorme daño con escalado máximo. Smashables sin gastar agarra. Un command grab sin ball plates para confirmar en el aire. Y encima de todo eso, es el único personaje en el juego que puede parrear ataques. Ah, y sí, y tiene doble salto y sus normales, pues, son bastante buenos. Para mí, y para muchos, tiene las mejores asistencias del juego con Brass, Pyrexten y A-Train. Big Bang tiene todo de todo, no le falta nada, pareciera que no tiene ninguna desventaja. ¿O acaso sí las tiene? Ser Big Bang es chido, pero hay veces en las que no te gustaría ser Big Bang. Big Bang actualmente es el personaje con las hitbox más grandes del juego, haciéndolo propenso a ser golpeado más veces que otros personajes, principalmente contra proyectiles. Peacock y o Robofortune pueden poner una horrible situación a Big Bang con su zoneo. Aunque tiene movimientos con armadura y los solo bans muy buenos encuentran la forma de entrar, tendrán que poner mucho esfuerzo en ello. También por su gran hitbox es propenso a ser golpeado de formas, pues cuanto menos curiosas, haciendo que ciertos personajes tengan setups específicos que funcionan únicamente contra Big Bang. Es también propenso a ser croceado prácticamente por todo el cast, a agarres aéreos y a instant overheads. La principal desventaja de Big Bang es su enorme tamaño, así que usen esto a su favor. Pero dirán, Giz, siempre que suelto al Big Bang, intento resetearlo, le pongo presión, me saco un nivel 1 y me quita casi la mitad de mi vida a mí y a mi asistencia. ¿Cómo es que me aproveche de su tamaño si me pongo en riesgo de que esto pase? Pues, aunque Big Bang, a pesar de tener múltiples herramientas defensivas, todas ellas si fallan, lo dejan en terreno muy castigable. Así que cada vez que Big Bang escoja hacer algo para salir de presión, él es el que se la está jugando. Pues si falla, se deja en bandeja de plata al Big Bang para que hagas con él lo que tú quieras. Aunque cabe destacar que esto no es siempre el caso, pues si Big Bang atina el Beat Extend a la asistencia, este aún puede cancelarlo a Supersonic Jazz, así que no se confían.
También, si tiene en el segundo lugar un personaje con un DHC seguro, puede cancelar el super a otro super más seguro. Por mencionar ejemplos, está pues Lenny, el nivel 3 de Annie, el canto de Squiggly y las cabezas de Double. Así que no es siempre castigable, pero mira el lado bueno, Big Bang ya no está en pantalla. Bueno, ¿y cómo sé cuándo va a lanzar algo? Usualmente los Big Bang lanzan algo durante resets, en wake up y en push block usando PBGC. Si a Big Bang le encanta smashear durante resets, resetealo con Burst Bait. O siempre ve por combo completo y no lo intentes resetear en ningún momento. Resets con cross-up también es más seguro que un reset normal, pues tendrían que hacer el input inverso, cosa que casi nadie hace. Si lo hacen wake-up, mantén una distancia segura. O si puedes poner algo en el escenario, pues eso, ponlo. Pero siempre recomendaría mejor dejarlo levantarse y ya. Ir por Oki contra Big Bang siempre es arriesgado, así que procede con precaución. Si lo hace en push block, reacciona al push block y deja de golpear y bloquea lo que sea que te haga. Como tip extras, si sospechas que en incoming, o sea, cuando viene de la esquina, va a usar Tenpenny Drive, puedes usar super salto más doble salto, si es que tienes uno, para ganarle la altura a Big Bang y castigarlo desde ahí, pues la hitbox no alcanza tan arriba de Big Bang como uno piensa. Big Bang tiene un neutral bastante decente. Hablemos de lo más común, Brass. Brass tiene un gran daño y alcance, pero si estás en la esquina de la pantalla, este no te puede golpear. La versión débil es segura, pero no tiene armadura, así que no la puede usar de forma tan defensiva. Las versiones medio y fuerte tienen más daño más alcance, tienen armadura, pero son castigables. Así que nunca hagan push block a un Brass, por favor, excepto si viene algo por detrás. Y si usamos Land Cancel, básicamente saltar justo cuando nos va a golpear para cancelar la animación y así aterrizamos más rápido y conseguimos algunos frames extra para castigar. A-Train medio y fuerte son antiaéreos, por ende en el suelo no te pueden agarrar, pero también son bloqueables, únicamente es imbloqueable cuando vamos en ascenso en un salto, es decir, solo al inicio. Aunque hacen mucho daño, Big Bang de por sí solo no puede sacar mucho de eso. Más allá que de quizás la ventaja del Oki o más daño usando un super. La versión débil se usa más en resets de la esquina y tal, y pues evita saltando. Cymbal Place tiene una enorme hitbox, pero si logras bloquearlo en el suelo, tendrás la ofensiva. Aunque quede a una cierta distancia y algo seguro, puedes aplicar presión para forzar una acción defensiva. Los Big Bangs usarán patada débil más Cymbal para confirmar. Si hacen esto, usualmente intentarán volver a saltar. Así que usa tus ataques de largo alcance, preferiblemente, o intenta agarrarlo en el siguiente salto. Y finalmente tenemos Giant Step, un overhead con un gran alcance. Son seguros si golpean a una distancia considerable, pero si los lanzan desde cerca son fácilmente castigables. Si utiliza la versión fuerte y te encuentras en el suelo, te hará knockdown y usualmente seguido de un brass y un nivel 1. Y aunque no se note mucho en la animación, Giant Step únicamente golpea en el suelo, haciéndolo relativamente fácil de saltar. Hablemos sobre cómo castigar supers. Supersonic Jazz, si lo bloqueas, lo puedes castigar hasta con un fuerte. Pero sus otros supers son más engañosos. Si bloqueas Tenpenny Drive, Big Bang no podrá cubrirse ni hacer nada hasta que toque el suelo. Si Tenpenny Drive no golpea a nada, Big Bang puede actuar inmediatamente después de que acabe el super. Es decir, que puede lanzar ataques y o cubrirse, así que ten esto en cuenta. A su vez, si usa Tenpenny a cierta distancia cerca del suelo, es castigable, pero es arriesgado pues se puede aún mover durante el ataque.
Recomiendo usar un ataque invulnerable o una asistencia con invulnerabilidad para estos casos. O intenta castigar bien. O simplemente no te arriesgues y vuelve al neutral. Como ya mencioné, cuando viene desde el borde puedes ganarle la altura para evitar el super. El super de nivel 3 al bloquearlo solo golpeará unas cuantas veces, pero es bastante castigable después. Si golpea la asistencia, el super funcionará, haciendo que tengas que bloquear si no eres lo suficientemente rápido. Pero si tienes un personaje pequeño, puedes pasar justo por debajo de los proyectiles para castigar a Big Bang. Y por último, nivel 5. Si Big Bang hace nivel y no estás bloqueando, pues dile adiós a tu personaje. Pero si estás bloqueando, saldrá un símbolo de dos signos de exclamación sobre Big Bang. Así sabrás si estás bloqueando o si ya perdiste. Hablemos sobre acortar distancia contra Big Bang. Big Bang tiene un punto muerto. Si estás del otro lado de la esquina, ni Brass o A-Train lograrán golpearte. Así que probablemente empiece a usar Giant Step, cosa que sí te puede llegar a golpear si no estás al tanto, y puedes saltar constantemente a evitar a que te golpee. Pero si estás en desventaja, obviamente tendrás que acercarte tú a él. Si te quedas en el suelo, te puede dar Giant Step. Si intentas saltar, te puedes comer un A-Train. Entonces, ¿cómo es que nos acercamos? Giant Step es un alto. Si lo bloqueas, la parte de tumbarte desaparece y ahí puedes castigar. Entonces probablemente si te acercas lo suficiente deje de lanzar Giant Step. Pero mejor enfócate en acercarte por el suelo si la distancia no es mucha. Si estás demasiado lejos, ve por un salto en carrera, preferiblemente vacío, es decir, sin lanzar ningún ataque, justo después de evitar un Giant Step. Así si intenta parrear o ir por un A-Train, puedes bloquearlo y castigarlo en el proceso. Y así de simple, ya acortaste distancia contra Big Bang. Finalmente hablemos sobre Big Bang en asistencia. Lo verán mucho como un personaje en tercer lugar, pues como mencioné, tiene las mejores asistencias en el juego y en general es un buen anchor. Si usan Brass de asistencia, pueden usar la técnica del alcance para ganar más frames y tal. Si lo utilizan como forma de presión, es mejor bloquearlo saltando y hacer push block si también te golpea el personaje en point para volver al neutral. Si lo lanza a lo way, pueden castigarlo lanzando algo como un medio y un launcher, o un ataque pesado, para ir de poco a poco bajando al Big Man y lo piense dos veces antes de sacarlo así nomás. Lo del launcher lo dije porque si lo utilizan como bait para dejarte vulnerable y atacarte en el proceso, si el golpe es un launcher pueden cancelarlo al asalto y darte la oportunidad de bloquear al instante. Y si tienen un counter pueden reaccionar y castigar a Big Bang. O si tienen ustedes un Brass también, pueden lanzarlo a reacción para castigar al otro Big Bang. Si utilizan A-Train, pues no saltes. Así de simple, si ves al Big Bang, pues simplemente no saltes, y ya. Usualmente utilizarán el A-Train como una asistencia de daño, más que cazarte para en el aire. Si utilizan Beat Extend, pues realmente no hay mucho más allá de reaccionar y bloquearlo. Si tienen oportunidad, castíganlo con la técnica del Launcher para ir bajándolo de poco a poco. Y este es el final, chicos. Sé que no abarqué todo sobre Big Bang, pues como los Bloodstrings, las sinergias con distintas asistencias y tal. Pero espero que hayan aprendido algo que quizás no sabían y puedan al menos, en la teoría, saber qué pueden hacer contra Big Bang en ciertas situaciones. Háganme saber si existe alguna cosa que les gustaría que explique o el siguiente matchup que les gustaría que desmenuzara. Que sepan que hago streams en Twitch de vez en cuando donde pues puedo explicar alguna cosa rápido. Jugamos en lobby y a veces jugamos otros juegos de peleas. Se les quiere, se les aprecia. Nos vemos en la siguiente. Adiós.